Bueno, yo creo que llevamos un partido bueno, pues en el camino que queríamos. Yo creo que hasta faltando 5 minutos, ¿no? Más o menos para acabar el partido, 6, 7 minutos, donde pues coincide que tenemos, yo creo que un bajón en el acierto. Me viene a la cabeza pues 3 bandejas prácticamente y 2 errores defensivos que permiten que ellos anoten en contraataque fácil. Tienen acierto en el tiro de 3 y el partido, bueno, pues se complica un poco cuando lo llevábamos bien. Estoy contento porque con la eliminación de Albert hemos jugado los últimos minutos con David en el base y lo ha hecho muy bien y ha sabido buscar las ventajas, las hemos encontrado, hemos tenido acierto en los tiros libres y hemos ganado, yo creo que merecidamente. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? En esas últimas jornadas, Juancho, la defensa también, bueno, hiciste varias llamadas de atención, no sé si estamos en relajación, el que se la cosa demasiado fácil. No, 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 no creo que fuera. Por eso hay ya te digo, hay las 3 bandejas que son prácticamente hechas y hay 2 acciones que implican pérdida, dos pases desde el poste alto que ellos te contraatacan, ¿no? Hay un tiro también en el que no balanceamos, nos mete una bandeja Sutton, que coincide quizás nuestro peor momento delante y detrás, ¿no? Pero yo creo que, bueno, después en los últimos momentos sí hemos sabido buscar las ventajas que queríamos buscar y hemos tenido también la templanza para meter los tiros libres, ¿no? Pasamos un momento de bache, pero también estoy contento porque hemos sabido solucionarlo, ¿no? En lugar de ponernos muy nerviosos. Claro, satisfecho de que la gente crezca y vaya aportando, lógicamente, claro que sí, muy satisfecho de que haya sido, bueno, pues Vlado, lógicamente, la valoración de 37 es números estelares, pero bueno, me parece que hay 4 jugadores más que están por encima de 10 puntos, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que ha sido una victoria coral donde, lógicamente, él ha destacado, ¿no? Sabéis que llevamos mes y pico sin Pepe y bueno, pues hoy Albert y David han vuelto a hacer 14 asistencias, un número muy, muy bueno, supliendo, ¿no?, la baja de Pepe. Destacar especialmente a David por el esfuerzo de volver, ¿no?, cuando se llevó un golpe en la nariz, que le ha hecho sangrar, como habéis visto, y ha seguido. Y también Albert, que en lugar de apartarse, a lo mejor dejar meter en la canasta a Suto, me parece que era, o a Gentile, no recuerdo, pues hace la falta y en lugar de 2 tiros libres, pues metieron uno, ¿no? Entonces, este tipo de gestos yo creo que son muy importantes porque demuestran la falta de egoísmo, ¿no? Y son, digamos, acciones que a mí me quedan más en la retina, a lo mejor, que los 27 puntos de Vlado, que lógicamente me alegro mucho por él. Bueno, pues tal como podría haber jugado, pero tal como ha ido el partido, bueno, pues decidimos poner a otros jugadores y bueno, pues así ha sido. Sí. Bueno, pues o mejor hay que pensarlo al revés, ¿no? Porque en lugar de o mejor de quedarnos con esos 4 minutos, ¿no?, que no fueron vos, ¿no?, sin duda, hay que quedarse con otros 36, ¿no?, para meter 91 puntos, hacer 58% en tiros de 2, 55% en tiros de 3. No somos quen somos y a nos costanos moitísimo gañar os partidos. Pero porque a nosa realidade e pelexamos moito. Nesta liga, como podedes ver, cada xornada penso que ninguén ten un partido cómodo. É moi difícil gañar partidos. Sí. Bueno, como siempre, ¿no? Sí, yo creo que han estado muy bien y es que además. No, y que tiene jugadores de mucha calidad y que son capaces de anotar en acciones de uno contra uno,
Bueno, pues Gentil es un gran jugador, como bien sabéis. Clavel es un jugador también eléctrico, que a lo mejor hay acciones donde defensivamente poco más puedes hacer que poner la mano delante. Si son capaces de anotar, pues nada más, ¿no? Me preocuparía más que hubiera desidia o errores por falta de intensidad. En ocasiones donde tú haces un buen trabajo defensivo y te anotan, pero creo que, ya te digo, pese a ese momento malo que lógicamente pasamos, pues me quedo con el tener la templanza en los últimos minutos de buscar las acciones cómodas, de buscar lo que queríamos, de meter los tiros libres. Es muy difícil ganar. Mira, y lo de Linason, que tuvo, salió con los dos pibos, jugaste, ¿no? Con creo que estaban en el campo, Prochaska y él, ¿no? Sí. Tuvo un par de cosas ahí, se sentó y se sentó porque... Bueno, pues, después como transcurrió el partido, pues, como habéis visto, ellos han jugado muchísimo tiempo con dos cuatros, como son Sutton y Kanner Medley, que estaban constantemente abriéndose, y Edgar Vicedo también en el cuatro, ¿no? Son prácticamente aleros jugando de cuatros. Quizás sean los jugadores que menos le van a Trigui, pero bueno, él viene de hacer unos partidos francamente buenos, de ayudarnos en rebote, intimidar. Quizás hoy los rivales no eran los más adecuados. ¿Más preguntas? Finalizamos rueda de prensa.